Organizaciones sindicales del sector salud planifican marchas contra el gobierno para la mitad de esta semana. Exigen cumplir con abastecimiento de medicinas. Demandan investigación por muerte de comunitarios opuestos a la instalación de hidroeléctrica en Alta Verapaz. Técnicos del INASIF se instruyen para identificar particularidades de ataques a mujeres. Esperan mejorar el combate al femicidio. En noticias del mundo, tensión racial en Missouri aumenta. Manifestaciones por muerte de joven afroamericano desobedecen toque de queda. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. La emisión en directo de Noticiero Guatavisión comienza ahora, lunes 18 de agosto de 2014, y vamos a iniciar conociendo qué ocurre en el mundo. Para esto le damos la bienvenida a mi compañera María Alejandra Martínez. Ella es la jefa de las noticias internacionales en esta redacción y ya nos tiene un reporte completo de lo que ocurre ahora en el mundo. Y nos enfocamos en esta ocasión en la preocupante situación que se vive en San Luis, Missouri, en Estados Unidos. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes. Iniciamos este bloque informativo con diferentes noticias que marcan esta jornada, entre ellas la conmoción que causó la muerte de un joven en Estados Unidos y que ha desatado la violencia, y esta continúa a pesar de la presencia policial y un toque de queda. Damos inicio. Vamos entonces en directo a estas noticias. Una autopsia preliminar privada encontró que Michael Brown, un adolescente negro asesinado por un agente de la policía de la ciudad de Ferguson en San Luis, Estados Unidos, recibió al menos 6 disparos. El ex jefe de medicina forense de la ciudad de Nueva York, a quien la familia Brown pidió prácticas de una autopsia. El informe detalló que el joven de 18 años recibió 2 disparos en la cabeza y que las balas que le habían alcanzado no parecían haber sido disparadas desde muy cerca. 4 disparos alcanzaron a Brown en su brazo derecho y uno le entró por la parte superior del cráneo. Las balas, algunas de las cuales dejaron hasta 5 heridos, no parecían haber sido disparadas desde muy cerca, declaró el informe, ya que no se encontró pólvora en el cuerpo. Esta conclusión podría cambiar, sin embargo, si se hallan residuos de disparos en las prendas que vestía Brown. La autopsia se suma a la práctica por las autoridades de Missouri, así como a otra que, según el fiscal general, llevaría a cabo el Departamento de Justicia. Un portavoz de la policía de Ferguson dijo que el departamento no había visto el informe de la autopsia y que no tenía comentarios. Brown fue tiroteado por el agente de policía blanco Darren Wilson. El departamento de policía del suburbio de San Luis ha sido objeto de las fuertes críticas tanto por el fallecimiento como por la gestión de las repercusiones. Los disturbios se han repetido en la zona durante días, incluyendo las últimas 2 noches, a pesar del toque de queda a partir de medianoche. La Organización Mundial de la Salud pidió a todos los países africanos afectados por el brote del ébola que instalen controles fronterizos para toda persona que pretenda salir del país y evitar el viaje si la persona tiene síntomas que podrían ser causados por esta enfermedad. La organización solicitó a los países afectados que realicen pruebas a todas las personas que vayan a salir a través de aeropuertos internacionales, puertos o por las principales carreteras para detectar estados febriles posiblemente provocados por el ébola. La OMS solicita además una mayor cooperación internacional y apoyo para contener el virus, detener su transmisión a otros países y mitigar los efectos en los países afectados. En cuanto a los países en los que aún no se han dado casos de la enfermedad, el organismo internacional recomienda un refuerzo de la capacidad de detención y contención inmediata de nuevos casos, aunque pide evitar medidas que interfieran innecesariamente con los viajes o el comercio internacional. El actual brote del ébola tendría su origen en Guinea, el país más afectado, en diciembre del 2013, y se ha transmitido a través de contacto directo en comunidades hasta Liberia y Sierra Leona, y se ha detectado un pequeño número de infectados en Nigeria por contacto directo debido al viaje de un enfermo desde Liberia, recuerda la OMS. El 8 de agosto declaró la emergencia de salud pública de nivel internacional. El actual brote del ébola ha causado 1.145 muertes y 2.127 personas infectadas, según la última estadística publicada el pasado viernes.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, aseguró hoy que pronto abandonará la embajada ecuatoriana en Londres, donde lleva refugiado más de 2 años, para evitar también su extradición a Suecia. En rueda de prensa junto al canciller ecuatoriano, Assange no precisó cómo se produciría su salida de la embajada ni si se entregaría a las autoridades del Reino Unido por razones de salud. Voy a dejar la embajada pronto, pero quizá no por las razones que ofrecen los medios de Rupert Murdoch, dijo el activista australiano en referencia a esa cadena de televisión, sin hacer más comentarios al respecto pese a la insistencia de los periodistas. Assange admitió que el hecho de haber estado bajo retención en Londres durante más de 4 años sin cargos y de ellos 2 en la embajada ecuatoriana sin salir al exterior, ha tenido un efecto en su salud y que solo hace 1 hora de ejercicio al día. Las negociaciones en el Cairo, Egipto, para terminar con la guerra en Gaza no han mostrado signos de avances hasta hoy, mientras Israel y los palestinos se aferran en sus peticiones horas antes que venza el alto al fuego de 5 días. Una tregua expira hoy mientras los mediadores de Egipto están haciendo un gran esfuerzo para alcanzar un acuerdo entre las próximas horas. En la búsqueda de un acuerdo a largo plazo siguen existiendo retrasos para mantener la paz entre Israel y los grupos de la Franja de Gaza, dominada por los islamistas de Hamas, y permitirá la llegada de la ayuda para la reconstrucción después de 5 semanas de combates. La ministra israelí de Justicia advirtió sobre las posibilidades de unas hostilidades renovadas, aunque apuntó que Israel seguirá sin disparar mientras los palestinos también lo hagan. La posición negociadora de Israel, tal y como se presentó por parte de los mediadores egipcios, es un retroceso de lo que ya se ha logrado y las conversaciones continúan igual. Ucrania acusó hoy a los rebeldes prorrusos de atacar con cohetes un convoy de refugiados en autobuses cerca de la ciudad de Lugansk, en el este del país, matando a personas que quedaron atrapadas en los vehículos en llamas. Esta responsabilidad fue negada por parte de los separatistas. Las tropas del gobierno mantuvieron la presión sobre los separatistas en los combates durante la madrugada, bloqueando o recapturando posiciones de los rebeldes después del fracaso de las conversaciones internacionales para un alto el fuego. 9 soldados ucranianos murieron durante los combates de la noche. Portavoces militares ucranianos dijeron que el fuego de misiles rebeldes sobre los autobuses provocó un número desconocido de muertos. Un líder rebelde negó que sus fuerzas tuvieran la capacidad militar para realizar el ataque. La noticia sobre los últimos éxitos militares de Kiev se produce tras un importante avance de sus tropas, que izaron la bandera ucraniana en Lugansk, una ciudad controlada por los rebeldes desde el inicio del conflicto en abril. Para finalizar, un grupo armado asaltó en París un convoy diplomático saudí de varios vehículos, del que robó unos 2 millones de quetzales y documentos importantes. Los hechos tuvieron lugar cuando un comando criminal de 8 hombres armados con fusiles de asalto, montados en 2 vehículos, obligó a detener al grupo de carros cerca del Port de Chapelle en París. El convoy de la Embajada de Arabia Saudí se dirigía al aeropuerto de Saint-Bourget, al norte de la capital francesa, cuando se produjo el asalto. Sus agresores les dejaron en la acera, llevándose su vehículo con una importante suma de dinero en el interior. Según los primeros elementos de la investigación, se trata de un ataque perfectamente determinado y llevado a cabo por un grupo de 8 malhechores muy bien informados. La Policía Judicial de París se encarga de la investigación, que aún no ha llevado a ninguna detención. La Embajada de Arabia Saudí no ha comentado los hechos. Más de lo que ocurre en el mundo, amigos televidentes, en nuestro noticiero de las 6 y 9 de la noche. Los esperamos. Que tenga buen inicio de semana. Gracias, María Alejandra, por este informe completo de las noticias internacionales. Recuerde, nos puede seguir también a través de nuestras redes sociales para conocer qué ocurre en el mundo. Esto a las 24 horas del día. Ahí le mantendremos bien informados. Por ahora, María Alejandra, vamos a la pausa comercial y cuando volvamos, regresaremos con más información. Dentro de ella, que trabajadores de salud podrían paralizar este sector. El próximo jueves les diremos el motivo de esta protesta. Ya regresamos.